En este reportaje vamos a ver que la imaginación no tiene límites a la hora de crear figuras de papel. Es el arte del origami. Veamos. El origami es un arte milenario de origen japonés que consiste en el plegado de papel para obtener figuras de formas muy variadas. En castellano, también se lo conoce como papiroflexia. En el origami no se utilizan tijeras, pegamento o grapas, tan solo el papel y las manos. Con solo algunas hojas de papel se pueden obtener distintos cuerpos geométricos o figuras parecidas a la realidad. El arte del origami consiste en hacer figuras a partir de un papel para lograr esculturas, a lograr figuras geométricas y de esa manera hacer arte con nuestras propias manos. El origami es un arte que pueden realizarlo niños, jóvenes, adultos, como decimos en el club, desde los 6 años hasta los 100 años. En nuestro país existen clubes que le dedican tiempo al origami. Quito de Papel es uno de ellos. Desde el 2006, este grupo de personas han visto en el origami una actividad complementaria que los ayuda a ser mejores, a aprender, compartir y enseñar son sus principios. Además, buscan difundir el origami como un arte que ayuda a crecer y entender la realidad. Las actividades nos han ido dando experiencia, nos han ido dando aprendizajes y eso ha permitido que nos unamos más y que cada uno pueda ser libre. Y si es que tiene algún proyecto, alguna idea que quiera plasmarla, pues estamos ahí para apoyarlo y hacerlo realidad. Entonces yo diría que es la solidaridad la que de pronto nos mantiene unidos, aparte de ese amor por el papel, por el plegado. Esta actividad promueve el desarrollo de la motricidad fina, incentiva la creación artística y la imaginación. También fomenta el pensamiento lógico y la percepción de la especialidad, ejercita la memoria retentiva y activa la mente. Entre los beneficios del origami está el de cultivar la solidaridad y la comunicación en armonía y mutua cooperación. Lo que pretendemos es que el papel, que a diario nosotros lo vemos en todas nuestras actividades, todas las personas vemos papel, ¿no? Que de alguna forma ese papel no lo botemos para que sea basura, sino que ese papel tú lo puedes recuperar para hacer una figura, hacer una obra de arte que nosotros lo consideramos así, que lo puedes obsequiar o lo puedes exponer para que alguien más pueda admirar eso. Para crear un segmento de la realidad se necesita un papel cuadrado que permita mantener firme los dobleces, ni muy rígidos ni muy suaves. Esto combina figuras geométricas, pliegues básicos y colores. El uso de tijeras y de pega es muy limitado. Te cuento que he tenido la oportunidad de enseñar a niños, a mis sobrinitos, a mis primitos, así. Desarrollan bastante la concentración, especialmente para niños que son hiperactivos. Cuando tú les enseñas a hacer el origami, se concentran en eso. Eso es súper importante porque es difícil tratar con niños hiperactivos. Descubrí que era un método muy útil para desarrollar la motricidad fina, para tener buena memoria y también para desestresarme un poco. Quito de Papel realiza muchas actividades relacionadas con el origami, entre ellos talleres, encuentros nacionales e internacionales. Uno de ellos y de mucha representatividad fue el encuentro que tuvieron con los sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, pertenecientes a la Fundación Barco de Paz. La grulla es el ave símbolo de la paz, que los japoneses lo pusieron como símbolo de la paz a raíz de este evento de Hiroshima, a través del evento que se conmemora cada agosto recordando el mal momento de Hiroshima. Los japoneses pliegan grullas en el monumento de Sadako, que es una niña que ella plegaba la grulla llamando al mundo a la paz. Nosotros como Quito de Papel esperamos que seguir adelante con este proyecto, seguir dando a conocer más sobre el arte de origami de Quito de Papel y que las personas que conozcan
este arte que se incorpore a nosotros, como club. Nuestra proyección es difundir el origami como arte y como una actividad lúdica. El origami es definido como un arte educativo en el cual las personas desarrollan su expresión artística e intelectual. Lo exponen como la esencia que se esconde tras los dedos de quienes pliegan papeles para darle nacimiento a innumerables figuras. Nunca es tarde para comenzar a disfrutar del arte y en este caso el origami. Y a propósito de arte, lo que van a ver enseguida es una entrevista con el célebre cantautor y pintor Luis Eduardo Aute, realizada en la Capilla del Hombre a propósito de la exposición de la obra de Aute en la Fundación Guayasamín, inaugurada estos días. Eduardo Aute nace en Filipinas en 1943, hijo de padre catalán y madre filipina. A la edad de 10 años va a residir a España. Pintor de temprana vocación, expone por primera vez en 1960. Ha realizado una treintena de exposiciones individuales y otras tantas colectivas. Hoy este artista completo, este gigante de la canción, destacado pintor, está en nuestro programa con su sencillez conmovedora, hablando de la vida, del amor y de la muerte. Más que amor, lo que siento por ti es el mal del animal. Gracias, Luis Eduardo, por concedernos este tiempo para Ciespal y su programa Rastros y Rostros. ¿Cómo te sientes en Quito? Has llegado recientemente y no es la primera vez que vienes, estás en tu casa. Pues lo que acabas de decir, me siento muy en casa y lo digo sinceramente. He venido ya muchas veces, tengo muy grandes amigos aquí de hace muchos años. Tengo familia también aquí, por parte de mi mujer, por mi parte, y la verdad que cada vez que vengo me siento mejor, me siento incluso algunas veces mejor que en mi casa. Y estás doblemente en casa, estás acá en la Capilla del Hombre, esta obra monumental que nos deja el maestro Osvaldo Guayasamín. ¿Cómo fue tu relación con Guayasamín? ¿Lo conociste y pues estás acá precisamente por esa relación con la familia Guayasamín? ¿Cómo fue tu relación con él? Pues yo le conocí, creo, tengo que recordar que fue justo en los preliminares de Todas las Voces, el festival este que se hizo para recaudar los fondos para la capilla. Pero yo conocía su obra de mucho antes, ¿no? Desde muy pequeño recuerdo su obra porque me interesaba mucho su manera de entender la pintura, ¿no? Estas variaciones sobre rostros y manos que están también muy presentes en mi trabajo de otra manera. En fin, había una empatía muy grande, ¿no?, con su universo. Y bueno, tuve el privilegio de conocerle personalmente. Era un personaje absolutamente fascinante, encantador, como ser humano, ¿no? Y luego como artista un genio, grandísimo artista, ¿no?, que lamento profundamente que no esté con nosotros hoy, porque nada me hubiera gustado más que pudiera ver mis... Aunque ya vio obra mía en Madrid, la vez que estuvo en Madrid, estuvo en casa y estuvo en mi taller, y estuvo viendo pinturas mías. ¿Y qué opinaba de tu obra? Pues la verdad, sus opiniones eran muy positivas, ¿no? De repente se quedó muy sorprendido porque no pensaba que pintaba de esa manera, se creía que era algo así como un hobby o algo así, ¿no? Y se encontró con un trabajo riguroso y con un trabajo de mucho tiempo. Y ya, entonces ya hablamos sobre la posibilidad de hacer la exposición en la Fundación. Ah, mira, desde hace tiempo está planteado ya el proyecto. Sí, desde hace muchos años, ¿no? Y por toda una serie de circunstancias no se pudo hacer, por calendario, por dificultades formales, ¿no? Y bueno, felizmente ha podido ser ahora, gracias a las buenas intenciones que yo agradezco muchísimo de la familia Guayasamín, que considero familia.